Hola, mini bonsaístas. Bueno, hoy vamos a hablar del Carpe turcacinovi o carpe coreano. Se trata de un arbusto caducifolio procedente de Japón, Corea y China. Este ejemplar en concreto que tenemos aquí es un ejemplar de la importación de Japón. Se diferencia del europeo en que el turcacinovi hace la hojita más pequeña y hace una cortecita, pues un poco antes que el europeo. Uno de los atractivos más importantes del carpe coreano o turcacinovi es que hace una ramificación fina muy pronto, incluso ejemplares muy jovencitos. Ya hacen ramificación fina bastante interesante y simplemente con poda, pinzados, etcétera, ellos mismos hacen un movimiento muy sinuoso de sus ramas. Es una especie que a mí personalmente me gusta mucho. Cositas que hay que saber interesante de los carpes, el sustrato. El sustrato lo tenemos que adecuar siempre a la especie que tenemos y a nuestra zona geográfica. Por eso tenemos que conocer qué especie estamos cultivando. En el caso de los carpes, se trata de una especie que no le mola mucho el sol. Se quema la hoja demasiado pronto. Entonces, yo a partir de 25 grados por ahí, sobre junio aproximadamente, ya los estoy sombreando, sombra completa. Si tenéis la suerte de que os da sol de primera hora de la mañana y a eso a las 11 de la mañana ya da sombrita, pues ideal, perfecto. Pero se le quema la hoja. Entonces, de acuerdo a eso, pues nuestro sustrato tiene que tener una capacidad que le dé bastante agua en las épocas de sol, porque además le gusta el agua, y que luego no lo tenga encharcado todo el rato cuando lo pongamos a la sombra. Entonces, en mi caso, yo utilizo una mezcla 60-40, 60 cada ama, 40 sustancias drenante tipo pómice, carbón de bambú y corteza de pino. Y luego, en cuanto al abonado, pues vuestro sistema de abonado normal, ¿vale? Para ejemplares ya avanzados como este, pues mi plan de abonado ya sabéis que es muy bajo en nitrógeno. Lo que estoy haciendo ahora es labor de mantenimiento con este ejemplar. Le limpio el sustrato, le quito la primera capa y ahora pues estoy acortándolo un poco. Este ejemplar está en la web, está hinchando ya yemas. Como veis, estos trabajos de mantenimiento y pequeñísimo pinzado, como veis, no tiene ya ningún alambre, lo estoy llevando a poda. Me gusta hacerlo un poco antes, la verdad, pero no me ha dado tiempo y me sirve además para que lo veáis en el vídeo. Vale, pues un par de alambritos así mientras voy contando cositas del carpe, pues entonces vamos, aprovecho, os enseño este ejemplar que está en la sección colección. Es un ejemplar ya muy viejo, lleva ya mucho tiempo conmigo. Tiene pues una buena conicidad y movimiento muy chulo. Es pequeño. Este árbol tiene 20 centímetros. 20 centímetros, ya veis el nevar. Y tiene una tabla abajo, de todas formas. Otro alambrito más, este un poquito más gordo y ya está. Y hemos acabado. Aquí en esta. Para separar esta rama
ir construyendo el ápice. Otra pequeña hoja que estoy viendo por ahí y se acabó. Muy bien, mini bonsaístas, pues este es el Carpe Turca Cinobi que vamos a trabajar hoy para el canal de forma integral. ¿Vale? Es un arbolito también de la importación de Japón. Es un arbolito que no conozco en el sentido de que es la primera vez que lo trabajo, así que antes de que empecemos a seleccionar pues, cuál es la primera, cuál es la segunda, etcétera, para hacer nuestro moyogi. Este árbol es un moyogi clásico. Lo primero que tenemos que hacer es descubrir el nebari. Cuando ya son arbolitos que conocéis perfectamente de vuestra colección, pues no hace falta. Pero cuando un árbol te llega nuevo, no sabemos a qué altura está plantado. Entonces, bueno, mínimo seis estas. Pues vamos a empezar, como dijimos, antes de hacerle cualquier cosa, pues vamos a descubrir el nebari. Viene a full, como todos los arbolitos que vienen de Japón. Entonces, primero con la... Yo es que todos los pequeñines lo trabajo con esto, en vez de el desenrollador de raíces, que tiene una punta muy grande, y eso para árboles más grandes sí, pero para pequeñitos no me vale. Entonces, lo pongo así para quitar musgo y luego ya así. Le voy quitando el musgo así y luego voy ya raspando. Pues mínimo seis estas, la sorpresa ha sido grata. Tiene aquí nebari, tiene todo esto es nebari, y aquí empieza a hacer una conicidad muy chula. Pues nada, de acuerdo a eso, vamos a elegir nuestro frente. El 90% de los frentes de los árboles se eligen por el nebari. El 10% restante, pues por otras razones, como algo que tenga atractivo en la madera,
etcétera, ¿no? Pero la mayoría, como dice Kimura, se eligen por el Nebari. Bueno, he optado por este frente. Me gusta más esta visión del Nebari que esta. Aquí una pequeña herida, pero eso no me ha echado para atrás. Y luego la conicidad se ve mucho mejor desde este frente. Perfecto. Luego, otra consideración a la hora de trabajar un shojin, la primera rama tiene que ser lo más baja posible. No aquí, pero tampoco os vayáis aquí arriba para la primera rama. Porque los minis tienen que dar una sensación de compacto, de muy compactos, al ser tan pequeñitos. Pues nada, obviamente esta primera que sale del frente, pues esta rama no nos va a valer. Y ahora lo que vamos a hacer es poco a poco, para que veáis cómo se cura o se trabaja bien una heridilla, es rebajarla, ir poquito a poco. Y luego lo que tenemos que ir haciendo es, con una cuchilla bien afilada, pues, para que me entendáis de una manera sencilla, que se vea bien el verdecito de al lado de la corteza, lo que viene siendo el cambium, que se vea muy bien, porque eso es lo que va a hacer que cicatrice. Entonces lo que vamos es limpiando el corte. A continuación, y siguiendo con el concepto de árbol nuevo que no conozco, yo lo que hago es, bueno, como he seleccionado esta mi primera rama y esta mi segunda en planos distintos, no están una al lado de la otra, pues entonces lo que hago es alambrarla. Siempre lo digo, pero bueno, lo volveré a decir, primera vuelta, muy pegadita a la axila, porque es donde vamos a hacer probablemente la máxima tensión. Como veis, está cargadísimo de ramitas. Bueno, ya hemos terminado la primera rama. A mí la primera rama me gusta que no salga así directamente, sino que se dirija suavemente un poquito hacia mí, como si quisiera darme la mano. Y luego, como veis, las puntitas las hago hacia arriba, con el objetivo de ir haciendo volumen. Entonces ya se irá rellenando. Pues esta es nuestra primera rama. Ya veis, se le ha dado también movimiento, que
Lo que son las ramificaciones secundarias sí que suele hacer movimiento, pero la primaria, como veis, pues hacen palos bastante rectos. Pues bueno, se le da un poquito de movimiento como se ha hecho en este caso. Y luego a la otra, a las otras, a la secundaria y terciaria, pues tampoco hace falta. Pues bueno, continúo con todo el arbolito, ya que hemos visto un ejemplo. Pues en directo de todo lo que es la primera rama. Y luego, si voy viendo algo así curiosete, pues lo vamos viendo, ¿vale, chicos? Mirad, mínimos aristas. ¿Veis aquí esta rama que sale totalmente hacia arriba? Y además de una axila justo en la bifurcación de la secundaria. No la desechéis tan rápidamente. Mirar bien vuestro arbolito, porque si cogemos y la hacemos así a nuestra ramita, y la vemos ahora de perfil, es esta de aquí. Por lo tanto, en este hueco, pues que nos has hecho de darnos volumen, pues vamos ganando palco, 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 haciendo volumen. No desechéis tan rápidamente ramas que salen hacia arriba. Hombre, si es un palo recto pegado al tronco, sí, esa no vale. Pero ramas ya más alejadas, fijaros el volumen que ahora me acaba de dar en este palco. Un truquillo. Otra cosita, mínimos aristas, sustituciones. Tenemos aquí un palo, una rama, vamos, sin conicidad. Sin embargo, aquí nos sale otra más finita. Entonces, para ir dando conicidad a alguna rama, se quita esta parte. No voy a apurar más por si me la cargo. Y entonces nos cogemos ahora un pequeño alambrito. Y ya la sustituimos por un nuevo ápice. Sustituciones de ápice de rama. ¿Vale, chicos? Muy bien, mínimos aristas, pues ya lo tenemos alambrado, y mucho alambrado provisional flojo. Flojo me refiero simplemente para colocar la rama, porque son ramas muy finitas y van a engordar enseguida. Entonces, bueno, pero ya se ha hecho pues su poda y su selección, no hay nada que se cruce. Así que aquí lo tenemos, ha quedado el ápice. Estoy súper contento con el ápice porque ha quedado súper redondito y esto va a ser un buen árbol. Vamos a trasplantarlo, a ver qué maceta cogemos para él. Bueno, mira, mínimos ahí estás. ¿Cómo ha quedado el nevarí? Plano, plano. Como veis aquí, todo esto de mi dedo es ya nevarí. La verdad que nos ha quedado un arbolito guapo, ¿eh? Vamos a buscar una macetita. Bueno, mínimos aristas, pues así ha quedado. He optado por esta macetita Gixin. Es una macetita Gixin planita, con un color verde agua, yo creo que muy acertada. Ligeramente descentrado, centro aquí, veis, un poquito más para allá. Y ahora sí que se ve el nevarí. El nevarí que se gasta el colega al ponerle el musgo.
se ve ya el nevarí que tiene, y en esta macetita que es planita, pues irá avanzando. Vamos a darle una vueltecita para que lo veáis. Ha quedado totalmente cubierto el arbolito, solo con las ramas que necesita. Y bueno, con un ligero movimiento hacia la derecha, terminando el ápice aquí, justo. Pues nada, mis monsaístas, espero que os haya gustado. Este arbolito estará disponible una vez que esté brotado, pero aún así se puede reservar como hago siempre, ¿vale? Pues nada, hasta el próximo vídeo, mis monsaístas. Un fuerte abrazo a todos. Chao.